Hola, ¿listos para cocinar? Soy Gaby Cervelló y hoy vamos a preparar una cazuela de merluza con almejas y papas. Sencillísima de hacer y el sabor es realmente espectacular. Puedes utilizar el pescado que más te guste y es una receta ideal para comer con la familia y, ¿por qué no?, un buen vino blanco. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! Vamos a empezar. Vamos a hacer hoy una cazuela con almejas y un pescado que es merluza. Si no encuentran merluza, pueden utilizar cualquier pescado blanco. Tengo aquí cazuela de barro, lo que ustedes quieran. Aceite de oliva bien caliente. Y vamos a empezar con una cebollita picada. Recuerden que cantidades y porciones en la página. Vamos a darle unos 10 minutitos, perdón, es mucho, unos 5 minutitos a la cebolla en lo que se acitrona y regreso con ustedes. Y esta cebollita ya está empezando a tomar color. Vamos a agregarle un poquito de sal. Y vamos a agregar aquí un jitomate. Aquí tengo 3 piezas de jitomate que está escalfado sin piel y picadito. Vamos a agregar este jitomate y vamos a agregar un poquito de pimentón. Este pimentón no pica. Da muchísimo color y muchísimo sabor. Y vamos a dejar que esto se empiece a sofreír. Vamos a darle unos 5 minutitos y yo regreso con ustedes. Ahora vamos a agregar un poquito de perejil. Vuelvo a recordar, cantidades y porciones en la página. Y vamos a agregar un chorrito de vino blanco. Lo ponemos. Vamos a dejar que este vino blanco llegue a hervor. Le vamos a dar 2 minutitos y ya vamos a empezar a agregar tanto el pescado como las papas y las almejitas. Regreso. Aquí ya el vino ya hirvió, ya se evaporó un poquito, ya no tenemos el olor del alcohol. Y ahora lo que voy a agregar aquí, yo tengo un fumet de pescado, un caldo de pescado. Les voy a poner el enlace que ya lo hicimos para que lo conozcan. Y si no tienen en este momento un fumet de pescado, pueden agregarle agua, no pasa nada. Y en este momento vamos a agregar las papas. Estas papas son papas blancas, pueden utilizar papas de cambray si quieren. Yo las tengo troceadas súper grande. Vamos a agregar un poquito más de sazón, sal y un poquito de pimienta. Y vamos a dejar que esto empiece a hervir para ya agregar almejitas, pescado. Terminamos. Y las papas llevan ya un tiempo de cocción de 15 minutos, están apenas al dente. Todavía no las voy a dejar a terminar de cocer porque ahora voy a agregar el pescado, que en esta ocasión, les repito, tengo esta merluza espectacular que me encontré. Si no encuentran pescado, cualquier pescado que tengan, blanco, el que sea de su agrado, vamos a poner aquí este pescadito. La merluza tiene un sabor sensacional y la pueden encontrar, bueno, aquí en México la encontramos congelada, en otros países la pueden encontrar fresca, muchísimo mejor. Vamos a agregar aquí un poquitito de sal, nada más para sazonar nuestro pescado, un poquitito de pimienta y vamos a agregar estas almejitas blancas, que yo son las que más me gustan, pero pueden utilizar hasta mejillones si quieren. Vamos a agregar estas almejas que se ven sensacionales. Tapa y vamos a dejar esto unos 10 minutos y revisamos. Y esto prácticamente, vean nada más, ya está. Vamos a rectificar sazón, vamos a agregar un chirris de sal más. Si se les baja mucho la cantidad de agua, podemos agregar caldo sin ningún problema. Siempre procuren que el agua esté tapando casi la mayoría de las cosas. Con el vapor va a ayudar muchísimo, pero sí, el caldo es sensacional. Vamos a darle 5 minutitos más y estamos listos para presentar. Y esto ya está listo. ¿Qué te parece para compartir con la familia este domingo? Suscríbete a mi canal, te invito. ¡Voilà!